Ha desaparecido en Piñel de Abajo un hombre de avanzada edad. Vecinos, Guardia Civil y agentes forestales lo buscan desde ayer por la tarde. Fue a tomar café y creen que de vuelta a casa podría haberse desorientado. BIMtecnia 2019 celebra su cuarta edición en El Lava. Hasta mañana se hablará de cómo se puede aplicar la digitalización en el sector de la construcción y un ejemplo de ello está aquí en Valladolid, en la Cuesta de la Maruquesa. Podrán aprender de herramientas útiles para su día a día, herramientas como para gestionar digitalmente una obra, herramientas para poder hacer un plan de seguridad con medios digitales, herramientas para poder planificar obras de modo digital, para hallar colisiones dentro de los proyectos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy hemos conocido a los alcaides de honor de este año del Museo Provincial del Vino. Son el bodeguero José Moro, la periodista gastronómica Julia Pérez Lozano y el escritor César Pérez Gellida. Y a partir de ahora tendrán una misión relacionada con el vino. Tendrán que convertirse en embajadores del sector enológico, cada uno en sus ámbitos profesionales. Este año, además, el galardón se entrega paralelo al 20 aniversario del museo. Unas 2.500 firmas ha recibido la consejera de Sanidad de vecinos de los 7 municipios a los que atiende el Centro de Salud de Alaejos. Está muy deteriorado y piden que se adecue el edificio que el Ayuntamiento cedió al Gobierno regional hace 2 años. Venimos a entregarlas y a pedir una reunión a la consejera para que nos diga si tienen previsión de plazos o cuándo va a ser esto, porque comprendemos que esto ya se está demorando demasiado tiempo y reivindicamos una atención adecuada en un espacio adecuado para todos nuestros vecinos. Patrullas vecinales y Guardia Civil rastrean las inmediaciones de la localidad vallisoletana de Piñel de Abajo. Buscan a un hombre de 82 años que padece una enfermedad por la que podría haberse desorientado. Lleva casi 24 horas en paradero desconocido, soportando incluso temperaturas bajo cero. Ni rastro de José en las calles ni en las casas abandonadas. Llevamos desde ayer tarde, sobre de las 7, 8 de la tarde, pues buscando por todos lados y sin nada, no hay manera. Tomó un café donde siempre, pero al salir se desorientó y pudo cambiar el recorrido de vuelta a casa. A veces se coge la carretera de Pesquera. Yo bajé hasta Pesquera, pero no logré verle siquiera. Más de 40 personas forman el operativo de búsqueda. Varias patrullas de la Guardia Civil, agentes forestales y vecinos peinan cada recoveco sin descanso. También una unidad canina de la Guardia Civil de Zamora. He mirado todas las casas, así que ahora están muchas deshabitadas, pero no tampoco lo localizamos. La Guardia Civil espera la llegada de un helicóptero que ayude en el rastreo. Las patrullas buscan sin descanso en las calles de Piñel de Abajo y en los alrededores del arroyo, pero temen que José haya caminado durante kilómetros y se encuentre en alguna localidad cercana. La Audiencia de Valladolid ratifica la condena de 5 meses de prisión y alejamiento durante 3 años al cliente que acosó a una cajera de Mercadona. Fue hace 2 años en el establecimiento de la calle Padre Llanos, en el barrio de Parquesol. El tribunal ha considerado el daño moral a la víctima, por el que el condenado deberá indemnizarla con 2.000 euros. La Cámara de Comercio de Valladolid ha participado en la Cumbre del Clima en Madrid, en la que ha presentado un proyecto para luchar contra el cambio climático mediante el aprovechamiento de recursos y evitar así la contaminación. La lucha contra el cambio climático es la lucha contra la desigualdad. Es la huella que ha querido dejar en la Cumbre del Clima el alcalde de Soria y vicepresidente europeo de los gobiernos locales del mundo unidos. Carlos Martínez ha dialogado con el ministro de Agricultura sobre la aportación del municipalismo para alcanzar los compromisos nacionales del Acuerdo de París. Las ciudades pequeñas no pueden quedar al margen. Los territorios despoblados, ¿no?, con grandes desequilibrios territoriales, como pueden ser prácticamente la totalidad de las provincias de Castilla y León, tenemos la oportunidad ahora mismo de convertirnos en un foco de captación de inversiones y de producción de esa energía eléctrica. Es otro de los objetivos del proyecto Reinova de la Cámara de Valladolid. En fase de captación de empresas, busca impulsar entre las pymes del sector agroalimentario iniciativas de economía circular. Ese subproducto del que nos deshacemos en la industria, quizás, si le estudiamos un poquito, puede tener uso en otra industria. El aprovechamiento de todos los recursos también es el fin de Salamanca Ciudad Circular. Ahora mismo Salamanca genera 90.000 toneladas al año de residuos.
pero el proyecto de Salamanca Ciudad Circular, en menos de 50 años los residuos serían cero. Con este proyecto, la Cámara de Comercio de Salamanca espera generar empleo y riqueza en la provincia. El 86% de las empresas que trabajan en ecoinnovación venden más. El Instituto de Estudios Europeos ha repasado hoy, mediante unas jornadas, la historia de los últimos 30 años de los países de la Europa centro-oriental. En ellas han participado tanto el rector de la Universidad de Valladolid como los embajadores de la República Checa, Polonia, Hungría y Rumanía. Y sobre el pasado, presente y futuro del parlamentarismo de España se ha hablado hoy en el Club de Prensa del Radio de Diario del Mundo, Diario de Castilla y León. Un acto en el que ha contado con la presencia del presidente de la Asamblea de Madrid, el presidente de las Cortes de Aragón o catedráticos de Historia, entre otros. Y en la clausura ha intervenido también Luis Fuentes, presidente de las Cortes de Castilla y León, que es donde se ha celebrado el acto precisamente. Con el arranque de la nueva legislatura, el PP de Valladolid ha puesto en marcha su oficina parlamentaria. A través de ella quieren mantener un contacto cercano con asociaciones, colectivos y ciudadanos de a pie. Dicen que se trata de un espacio donde cada uno puede mostrar sus inquietudes para que ellos después, como sus representantes, las puedan trasladar en el Congreso y en el Senado. Aseguran ya trabajan en algunas de esas demandas porque conocen bien cuáles son las principales preocupaciones de los vallisoletanos. La principal preocupación que hemos visto en los ciudadanos vallisoletanos es el empleo. El empleo, que es fundamental. Al final, igual que con el empleo se sostiene un país, porque se paga la sanidad, se pagan las pensiones y se paga la educación, por eso en el PP nos dedicamos de forma muy especial al empleo, siempre lo decimos, somos el partido del empleo, pues una familia lo mismo. La educación de sus hijos, es decir, los libros escolares, se pagan con el empleo. La comida que entra en casa se paga con el empleo y el coche con el que te mueves todos los días se paga trabajando. Hace 2 años el Ayuntamiento de Alaejos cedió un edificio para trasladar allí el centro de salud, pero la Consejería de Sanidad sigue sin realizar las obras de adecuación. Por eso hoy los vecinos han recogido firmas y se las han entregado a la consejera de Sanidad. Es el estado en el que se encuentra el centro de salud de la zona básica de Alaejos. Allí atienden a unos 4.000 vecinos de esta localidad y de Castrejón de Trabancos, Castronuños y de Iglesias de Trabancos, Torrecilla de la Orden y Villafranca de Duero. Llevamos más de 10 años con el problema del deterioro del actual centro de salud, que está ubicado en un edificio histórico, el Hospital del Buen Pastor. Tenemos allí humedades, falta de espacios, problemas ya de la gente tener que cambiarse unos de anteriores para los análisis, es decir, que está el centro de salud ya agotado. Y el Ayuntamiento de Alaejos cedió un nuevo edificio a la consejería ya hace 2 años y no vemos que inicien las obras. Por eso piden que se agilicen las obras, en esta ocasión con el respaldo de 2.500 firmas. Venimos a entregarlas y a pedir una reunión a la consejera para que nos diga si tienen previsión de plazos o cuándo va a ser esto, porque comprendemos que esto ya se está demorando demasiado tiempo y reivindicamos una atención adecuada en un espacio adecuado para todos nuestros vecinos. En mayo la consejería colocó un cartel anunciando la inminente obra. Es diciembre y los vecinos siguen esperando. SATSE denuncia que en el Centro de Salud de Laguna de Duero solo hay 2 enfermeras para atender a 6.000 pacientes. Consideran la situación insostenible y piden que al menos se incorporen otros 2 profesionales más para evitar la saturación que viven actualmente. ¡Qué perrazo, mira! ¡Qué gordo! Durante 2 jornadas, el LAVA acogerá la 4ª edición de BIMTECNIA 2019. Se trata de un foro sobre la construcción inteligente. Allí se hablará de los BIM, Building Information Modeling, aplicados a la construcción. Es una metodología de trabajo corporativa para crear y gestionar un proyecto. Se pretende ayudar a todas las partes implicadas en la construcción e implantar diferentes tecnologías en su día a día. La digitalización llega así a la construcción del futuro, la construcción 4.0. Para hacer una construcción más eficiente, de menos tiempo, de más calidad, de menos coste y más comprometida medioambientalmente, son objetivos verdaderamente muy importantes que la digitalización permite cumplir esos objetivos. Podrán aprender de herramientas útiles para su día a día, herramientas como para gestionar digitalmente una obra, herramientas para poder hacer un plan de seguridad con medios digitales, herramientas para poder planificar obras de modo digital, para hallar colisiones dentro de los proyectos.
Y en esta zona de la ciudad está previsto que se desarrolle uno de esos proyectos basados en tecnología BIM. Es la salida de la ciudad hacia Fuente Berrocal. Es además una reivindicación de los vecinos de la zona, la construcción de un carril bici y una acera en el segundo tramo de la subida. En el ayuntamiento tenemos la voluntad de que todas las vías que llegan a la ciudad se vayan modificando para que sean más seguras para peatones y ciclistas. Entonces estamos empeñados en un proyecto de ese tramo, desde la dársena del canal hasta el pasado Fuente Berrocal. Varios equipos están trabajando en ello. Creen que es una zona que por su topografía y las características del entorno se podría dar una solución empleando estos nuevos modelos de trabajo más tecnológicos. Es la primera vez que el concurso que se hace dentro de este foro se centra en una carretera, en una obra civil. Cinco grupos han sido preparados para buscar una solución usando herramientas BIM. Desde el ayuntamiento aseguran que cada vez se emplean más en el día a día de la ciudad. Un ejemplo ha sido el levantamiento en 3D del convento de las Catalinas. Cada año se generan toneladas de residuos de construcción. Para poder reutilizar todos los desperdicios, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas ha elaborado una guía que es única en España. Aboga por utilizar materiales a partir de estos residuos y hay algunos ejemplos que se han llevado a cabo en Valladolid. La diferencia no se aprecia, pero este asfalto está hecho con un material elaborado a partir de residuos de demolición y construcción. Se metieron 38.000 toneladas en la avenida Salamanca de ese material y a día de hoy podemos comprobar que sigue estando en perfectas condiciones y se hizo en el 2006-2007. Representan aproximadamente de 25 al 30% de los residuos generados en la Unión Europea y su composición es muy heterogénea. Hay materiales de hormigón, ladrillo, yeso, madera. A través de esta guía, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas quiere que se reutilicen el 70% del millón de toneladas de residuos de construcción que al año se generan en nuestra comunidad. El 80% de los residuos se producen por las obras de edificación y vienen sobre todo por muchas reformas domiciliarias que se realizan, que lo que hacen pues es cambiar un baño, cambiar una cocina y luego sobre todo la rehabilitación de nuevos edificios. Reutilizar los residuos tiene un coste, pero siempre es menor que emplear áridos naturales. La legislación en este sentido tiende a endurecerse. Ya no es cuestión de lo que nos cuenten o nos dejen de contar, sino que va a ser de carácter obligado el tener que tomar acciones y determinaciones para mejorar los vertidos, para mejorar la contaminación. Este ejemplo de economía circular se podría llevar a cabo en obras viarias, caminos rurales y vías peatonales, ciclistas o aceras. Pon en tu mesa calidad y sabor. Llena tu mesa con alimentos de Valladolid a gusto de todos. Pan, carnes, legumbres, vinos. Embutidos, productos de huerta, repostería. Quesos, piñones y miel. Los mejores productos de Valladolid con distintivo de calidad. Alimentos de Valladolid a gusto de todos. Infórmate en www.diputaciondevalladolid.es. El teatro tendrá especial importancia este fin de semana en la provincia. Algunos de nuestros municipios se preparan ya para acoger distintos espectáculos dirigidos a toda la familia. Por ejemplo, el viernes a las 12 de la mañana en Renedo se representará La rebelión de los caracoles, una propuesta a cargo de Teatro Mutis que muestra las peripecias de un joven que llega a una aldea para montar la primera escuela. No lo tendrá fácil gracias a los vecinos y a sus ancestrales costumbres. El sábado a las 7:30 de la tarde, Gonzalo Granados actuará en Arroyo de la Encomienda. Traerá un espectáculo dirigido a niños de 3 meses a 6 años que contará la historia de un mago viajero que espera la llegada de su tren acompañado de un montón de maletas misteriosas. Y para el domingo, dos propuestas. Una en Cigales, donde Charo Jaular contará cuentos para bebés. Eso será a las 6:30 de la tarde y a las 8 en Peñafiel se podrá ver una peculiar representación de la vida de sueño. El Bululú se convierte a la vez en todos los personajes de Calderón de la Barca. Te veo, pues toco y veo lo que he sido y lo que soy. Y aunque ahora te arrepientas, no podrás librarme. El bodeguero José Moro, la periodista gastronómica Julia Pérez Lozano y el escritor César Pérez Gellida son los alcaides de honor de este año del Museo Provincial del Vino. Un galardón que esta vez es incluso más especial que en otras ocasiones porque este año el museo ha cumplido 20 años de vida. El Museo Provincial del Vino ya tiene 3 nuevos embajadores del característico caldo de nuestra tierra cuyas vidas profesionales están ligadas a él de alguna forma. Satisfacción.
Pues no es por otra cosa que por el haber estado siempre identificado con el mundo del vino desde pequeño, porque este castillo no se ha visto nacer, está mirando de frente a Pesquera. Es un elemento que está muy presente en mis novelas y quizá por eso, porque no encuentro otro motivo por el cual haya recibido este reconocimiento, pero lo recojo encantado y súper orgulloso. Y la periodista Julia Pérez Lozano no ha querido ser la única alcaidesa de esta edición. Y a mí me gustaría dedicar este premio a todos mis compañeros periodistas por la labor que entre todos hemos hecho, cada uno poniendo nuestro granito de arena en la difusión del mundo del vino y también de la gastronomía, y sobre todo a las mujeres, a todas esas mujeres que ahora están vinculadas también al mundo del vino desde hace muchos años. Además, este año el museo celebra su vigésimo aniversario. El primer centro turístico de la Diputación de Valladolid, una apuesta que, bueno, fruto de ello, después de 20 años, los resultados pues han demostrado que esa medida, esa acción que se tomó, pues fue muy acertada. A partir de ahora, los tres alcaides tienen una misión fundamental para siempre: dar larga vida al vino. Una empresa privada se encargaba de la gestión del Canal de Castilla en sus orígenes, pero hace 100 años pasó a formar parte del Estado y hoy se ha celebrado con un acto en el Museo Patio Herreriano de Valladolid este centenario. Hace 100 años el Estado pasó a gestionar el Canal de Castilla. Se concibió como un modo de transporte de mercancías y la llegada de otros medios provocó que las manos privadas perdieran interés. Hoy se pone en valor la supervivencia de esta infraestructura. La idea de la Confederación es relanzar una serie de proyectos, una especie de plan integral, una serie de actuaciones que pongan, como digo, en valor este enorme patrimonio que tiene el Estado y que creo que merece la pena hacer inversiones. 100 años de historia en la que tiene su protagonismo Emiliano. Es el último barquero del canal. La tercera generación de su familia ligada al canal, su barca se movía con mulas. Muy duro y que se pasaban muchas calamidades. Que llegaban a este tiempo las heladas que caían entonces en la chapa, que tenía 2 dedos de hielo, y a patinar muchas veces por ella, y otras veces resbalón y al agua. Cobrábamos solamente 1,50, es el sueldo que teníamos. ¿Al día? Diarias. Ahora surca el canal otro tipo de barco. A sus fines turísticos se añaden otros. Nos permite pues tener ese ecosistema de ribera que nos ofrece el canal. Nos da agua porque nos da el 60% del agua que consumimos en la ciudad de Valladolid. Además, en sus más de 200 kilómetros que recorre, garantiza agua a miles de hectáreas de cultivos. Es desde 1991 bien de interés cultural. Mañana comienza el juicio contra el acusado de matar a su madre utilizando altas dosis de sedantes. El suceso se produjo a principios de 2018 en el barrio de Parquesol. Seguiremos todo el proceso atentamente para contárselo. Es todo por nuestra parte, ahora les dejamos con las imágenes del día. Así ha sido este miércoles 11 de diciembre de 2019. Que pasen una feliz noche. Adiós.